¿O acaso ustedes salen a recoger los discolares de los políticos cuando salen a la calle a hacer campaña con esos musicones? ¡Pam, pam, para, pum, 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 pum! No los recogen. Cojan uno de esos y agárrenlo. A ver si el capela. Pero no lo cojan del PLD, no. Del PLD no. Tienen que agarrármelo del PRM. Para yo saber que es justicia independiente. Porque yo sé que hay una justicia independiente del PLD. Que tú el que tenga un carné va preso. Usted, una foto. Amén. De que ubique a ver cuál de esas bocinas le gusta. ¿Cuál? Para ver si nosotros la conseguimos para hacer los karaoke. ¿Cuál bocina? Alexander le va a poner la foto ahí, a ver si cuál le gusta de los karaoke. Que no, sí. Porque antes le llamaban bocina. No, te va a ir. No. Y ahora le una bocina muy linda que están regalándole en el Comando Central de la Policía Nacional a la gente como usted que hace disco live, sí. ¿Están regalando? Sí, esas son las bocinas. Ah, que pues están. Yo necesito. Ahí está la lista. Ahí. ¿Cuál le gusta a usted de esa? Mire, esa bocinita, la que dice dos. Sí. Yo necesito como cuatro. Sí, para usted montar su discolaje, su vaina, su cosa. Para la narración en los play. Para narración en los play. Y la sí, ceremonia. Ahí sí está trabajando medio ambiente. ¿A dónde? Ahí, quitando bocina. Pero no es medio ambiente. No. Es la policía la que sí, quita. Sí, pero es con una carta de medio ambiente. No, medio ambiente que dice sobre eso. No. Es medio ambiente que dirige eso. Dice que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Espacio. Espacio controlado. Sí, no, pero eso es medio ambiente. No, espérense. Ajá. Vamos a poner la cosa en contexto. Lo que yo conozco en Santiago. Ahí está la magistrada. Sí. Ahí está la magistrada. O estaba, porque uno no sabe si han variado. Pero la magistrada Miguelina Rodríguez. Ahí estaba Miriam también. Estaba Miriam ya no está ahí. Miriam está en tierra. El abogado del Estado. Correcto. Okay. Él conoce un poquito. Sí, él conoce. Pero él, entonces, Miguelina Rodríguez. Miguelina Rodríguez. Una oficina que se dedica a eso. Ellos, hay un operativo, pero que todos hablan que medio ambiente, la policía va antirruido, o cualquier policía, con la bocina y los ruidos, ahora no lo están haciendo porque saben que en Santiago se armó un ruido y no fue con la bocina. Sí. ¿Usted me entiende? Se armó un ruido, pero no se amplificó por la bocina. No. Sino que fue con el policía, que matan al niño, por el asunto, por una bocina. Y eso ha mermado. Pero ellos quitan la bocina, entonces pasan por medio ambiente. Entonces medio ambiente, el Ministerio Público, simplemente pone una calificación o una multa para eso. Y ordena devolvérsela. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando el Ministerio Público ordena devolvérsela, hay unos amigos, unos diablitos que hay en la policía, que se roban los Twitter. ¿Los Twitter? No los Twitter, no, los no. Twitter. Los que Twitter, son los que hacen, como el crossover división de la música. Correcto. Y la bocina. Se la cogen y se la cambian por otra. Por una dañada. Sí. Porque ellos bueno. Se pasan. Son unos diablitos. No son todos, señores. La policía es mucha gente buena. La policía. Bueno. Hay que preservar la policía. Hay un 10% malo. Hay que preservarla porque los vecinos nuestros de aquel lado, cuando se llevan el ejército. Diga claro, los chinos. No son chinos. Sí, son chinos. No los chinos. Usted a mal informar a la población. Son chinos de Dios. Miren lo que le están pasando. Chino oscuro. Lo que le están pasando. Chino color oscuro. Lo que le están pasando a esos vecinos cuando permitieron que primero se llevaran el ejército. Digo, porque el ejército lo que estaba convirtiendo era en grupo de dictadores, tumbando. Y ahí salió Raúl Cedrá, que tumbó al curita. Al curita Jean Beltrán. Allá en Beltrán, Haití. Entonces, miren lo que está pasando a los vecinos y tenemos que vernos en ese espejo. Nosotros no podemos debilitar las instituciones nuestras, sino fortalecerlas. Pero hay que salir, y mayor general, hay que salir de las manzanas podridas, porque van a dañar la caja. Oiga lo que dice la amiga suya, Yadira Marte, con relación al tema de la bocina, que fue por el que el detonante que trajo estos ataques a que ha sido vituperada, atacada, difamada, porque ella tiene unas posiciones muy frontales con temas coyunturales del país y hay gente que no le gusta porque ella es un escándalo.
que ahí anda ya David Durán, anda por los 2 millones de views, señores. Pero qué famoso esta muchacha David. Yadira, qué famosa eres tú. Tenemos un video aquí donde Yadira se está expresando con relación a las bocinas, que yo también iré a buscar un par de bocinitas para yo hacer unos karaoke. Vamos a escucharla. Aplica para las bocinas, pero no aplica para los que están destruyendo las lomas, que están acabando con todos los recursos naturales y todo lo que tiene que ver con minería en el país, llevándose todo el oro y toda la plata de la República Dominicana con grandes contratos millonarios y dejándonos el país sin agua. La ley tampoco aplica para la loma de Guaconejo, que se está quedando sin árboles y Medio Ambiente no va a reforestar ahí. Tampoco la ley de Medio Ambiente aplica para lo que tiene que ver con las playas, los ríos que están llenos de basura y los canales. El Departamento de Medio Ambiente lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer su trabajo, velar por el ambiente, no realmente hacer esto que están haciendo directamente con los jóvenes en el país. Esto es inconstitucional, todo lo que está haciendo la policía. A mí que llegue menos temprano para que me diga el motivo de por qué están protestando aquí frente a la Plaza de la Bandera. Esto es en función de la muerte del niño Donelio Santiago. Esto fue lo que trajo que Yadira Marte tuviera el encontronazo con los grupos que hoy la están vituperando, atacando, diciéndole de todo. Pero ella está diciendo la verdad, porque no le entran a las granceras que acaban los ríos. ¿Por qué no acaban con los que se están robando los árboles ahí en la cordillera de San José de las Matas? ¿Por qué no acaban con los depredadores de la naturaleza de nuestro país? La diversión, la tranquilidad, lo que permite que la gente se tome un traguito escuchando una musiquita, que ciertamente pueden ayudar a controlar los decibeles para que no dañen el oído, pero que lo dejen escuchar su musiquita. Eso hay que eliminarlo, porque eso no da muchos millones, más que a los policías que saquean esas bocinas, que son pocos, un 10%, porque General Ten es uno de los mejores comandantes que ha tenido esa vaina ahí. Una estrella General Ten. Pero él solo no puede controlar a 40 y pico de miles de gente. Es imposible. Es imposible que él pueda controlarlo a todos. Porque cuando salen por la mañana, esa gente no salen, usted sabiendo que indelicadeza pueden cometer en el camino, porque si fuera así adivinando no hubiera delincuencia. Nadie puede adivinar cuando un policía se ha sumado en contubernio a la delincuencia. Y vemos ahí que Yadira ha sido enfática en la defensa de esos jóvenes que la llevaron para que ella en materia legal los asesorara con los pronunciamientos legales que amparan esa lucha que ellos tienen para que no le hurten, quiten, roben sus bocinas, porque es una inversión económica que ellos han hecho para tener esa bocina, escuchar su musiquita. Algunos son musicones, pero tienen que entender que no se puede. ¿O acaso ustedes salen a recoger los discolares de los políticos cuando salen a la calle a hacer campaña con esos musicones? ¡Pam, pam, para, pum, 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 pum! No los recogen. Cojan uno de esos y agárrenlo a ver si el capela. Pero no lo cojan del PLD, no. Del PLD no. Tienen que agarrármelo del PRM. Para yo saber que es justicia independiente. Porque yo sé que hay una justicia independiente del PLD. Que tú el que tenga un carnet va preso. Hay expediente grandísimo, pero no. Búsquenme lo del PLD. Pero usted no ha visto cuando dicen que hasta sin prueba. De que gracias, de que meses de gracia. En el caso de diciembre, sí. Hay una hora establecida para sonar. Sí. Para que los establecimientos de bebidas alcohólicas estén aperturados, abiertos. Hay momentos que dice, bueno, del día 10 al día 7 ya van a ser, vamos a tener meses o semanas de gracia. O sea, de que usted puede durar una hora X, una hora Y. Va a haber momentos de gracia para los políticos. Claro. Cuando comiencen a sonar, que un amigo de nosotros, amigo suyo,
tiene que, yo creo que ese camión debe costar como 1,000,000 y pico de agatado y va a salir en los próximos días, pero no podemos revelar quién es. Ajá. Ya está en la calle. 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 Un millón de pesos en ese camión. Ya anda en la calle rodando para sonar. Mire, ya llegando a la parte final. Yo tengo un tema, pero quiero. Yadira es especial. Muy especial, porque ella siempre me manda todas las informaciones. Entonces, yo quiero que ustedes vean el trabajo que ella hizo. Que tiene que ver con lo que yo estoy comentando. Yo no había visto, cuando hice mi pronunciamiento, no había visto este video. Y realmente me emociona ver eso, porque ella tiene una creatividad enorme, tiene un equipo. Esa mujer tiene una oficina. Sí. Pero una oficina de primera. La línea gráfica de ella. Sí, una oficina de primera. Una oficina, porque es una profesional. Que el que conoce de dónde viene esa muchacha, que viene de Navarrete, que viene haciendo un esfuerzo por desarrollarse, por pasar, que consiguió una beca internacional y consiguió una beca que los Estados Unidos te la pague y graduarse con sumos honores y luego seguir haciendo maestrías. Una mujer muy independiente, aunque ella tiene su esposo y tiene su familia, ella ha sabido crecer económicamente trabajando. El esfuerzo tesonero de una mujer que de sol a sol y de Navarrete, entonces es guerrillero, o sea que Navarrete son guerrilleros. Así es. Entonces ella, Alexander, ya antes para terminar este comentario uno al otro, que ponga el video donde ella hizo un símil de un símil que le quitan, están jodiendo a la policía, pero más sin embargo están depredando los ríos, están recogiendo la gente. Y me gustó ese video. Y para concluir este, que tiene que ver con el tema de la bocina, que así es. ¡Policía! Recoge toda la bocina del país. Y ahí ustedes ponen esa foto de portada y le meten ahí este comentario. Hagan una cinematografía de esa que ustedes saben hacer. Este equipo técnico es un equipo técnico asesino. Pónganmelo ahí el video para cerrar con ese trabajo de Yadira. Mire, mírelo, hermano. Mire, qué lindo. Mire, ella tiene allá los ríos. Tiene ahí la policía recogiendo la gente, recogiendo bocina y todo eso. Y ella haciendo el pronunciamiento de su postura. Y mire, abajo le pone Yadira Marte 2428, porque es en serio que ella está aspirando. Hermano, ¿usted qué le dijo? ¿Por qué era? ¿Cómo fue que usted le preguntó? No, que yo le dije, prima, ságase de eso. Y ella me dijo, no, primo, ¿a quién le vamos a dejar este país entonces? Y ella me está poniendo a pensar. En mi casa hay 4 votos, yo tengo 3 o 4. Mire por allá. No, pero a ella lo que hay es que hacer entender el gran trabajo y la lucha que va a tener el candidato del PLD, Abel Martínez, con relación a la política migratoria, a la política de depredación, para la política de embellecimiento del país, que él va a emular lo que ha hecho en Santiago hacia la nación. Lo que hay que convencerla de que ella puede confiar de que habrá cambios de algunas personas que quizás pudieron haber fallado en el PLD. Algunos compañeros quizás que se pasaron de gracioso, que no fue culpa del partido en sí, porque muchas veces no hay control del 100%, pero hay que hacerle entender de que Abel Martínez tiene una política que va conteste con los planteamientos que ella ha hecho. Lo que ella ha planteado, él está de acuerdo con ella en muchas cosas. Y es un gran candidato. Y me perdonan que haya puesto ese comentario de ayuda ahí, pero es que... Pero óyeme, Josué, es que es la única esperanza que tenemos en este país. Es la única esperanza que nosotros tenemos. Porque es el único candidato, si se podría decir, que sale en defensa de la patria. Que constantemente vive peleando por nuestro país. Y que es la única persona que nos puede brindar esa seguridad a los dominicanos. Yadira Marte de pudiera jugar un papel importante como equilibrio de la democracia, abrazando y acuñando esa política de migratoria, que es el norte de nuestro candidato Abel Martínez.